Señores, el futuro ha llegado. Lentes que proyectan una imagen virtual en nuestra retina. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up. Mensajería inmediata enviada por drones. Globos de helio que proporcionan internet en zonas rurales. The technology is working. We're getting close to the point where we can bring the internet to people around the world. Señores, el futuro ha llegado. Y esto se debe a que hemos llegado a la cuarta revolución industrial. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Ya. Para todos aquellos que no saben a qué me refiero con cuarta revolución industrial, tráiganse la botana, porque a continuación les daremos un breve resumen de las revoluciones anteriores. Primera revolución industrial inicia en 1786. Vino con la máquina de vapor que permitió acceder a la energía hidráulica y en consecuencia condujo a la mecanización de los procesos industriales. Otros inventos de esta época fueron la calefacción a gas, el acueducto moderno, el alcantarillado y la máquina de coser. O sea, antes de esta primera revolución, la gente se bañaba con agua fría. No había drenaje y las abuelitas no tenían nada que hacer en las tardes. Segunda revolución industrial. Da comienzo en 1850 acompañada de dos catalizadores. Catalizador quiere decir que acelera un proceso. Los dos catalizadores fueron la electricidad y la cadena de montaje. Tecnologías que permitieron la producción en masa a la que hoy estamos acostumbrados. Todos hemos visto un envase así. ¿Se han puesto a pensar cómo le ponen la etiqueta a estos envases? Pues yo digo que contratan a mucha gente que trabaja en bodegas. Seguramente así habría sido de no ser por la segunda revolución industrial que trajo cosas como estas. Esa no me la imaginaba. También se dio lugar al invento del automóvil y a su vez al desarrollo de la industria del petróleo. Se impulsó el manejo del acero y en la vida doméstica se incluyó el teléfono, el alumbrado eléctrico y una gran variedad de electrodomésticos. Fue el inicio del chisme como lo conocemos. Tercera revolución industrial. Podemos ubicar esta revolución a partir de 1920. Por esta época la aviación y la astronáutica recibieron un gran impulso. De igual manera se comenzó a trabajar en el empleo de la energía atómica, la electrónica y la cibernética. En el campo de la biología aparecieron los antibióticos. ¿Cuántas veces ya te hubieras muerto de no haber existido la tercera revolución? No, pues unas 8 yo creo. Se desarrollaron los medios de comunicación y los medios de transporte. Y este fue el resumen de las revoluciones anteriores. Ahora ha llegado el momento de recibir a la bendita. Llegamos a la época de la automatización industrial o imperio de las máquinas programadas, controladas por medio de los computadores. Hoy las máquinas son capaces de resolver operaciones complicadas en tiempo muy breve, de almacenar gran cantidad de información en su memoria y de decidir sobre los problemas que les planteen a partir de datos previamente suministrados. Arturito, ¿regreso con mi ex? Gracias, no sé qué haría sin ti. La cuarta revolución industrial fusiona los mundos físico, digital y biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias. ¿Recuerdan a esta señora? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? Todo México se burló de ella, pero tenía razón. Vivimos en la época del internet de las cosas. ¿A poco las cosas van a tener internet? Pues algo así, porque según datos, en 2020 30,000 millones de dispositivos estarán conectados a internet. Oye Luis, o sea, está muy bonito todo eso, lo de la revolución, pero pues es a mí, ¿de qué me sirve? Tengo 16 años, mi novia me dejó. Mi celular no es de los inteligentes, al contrario, está re... Y aparte le voy al Cruz Azul. Eso no tiene nada que ver, pero para que te des una idea de mi vida. Te interesa y mucho. Aquí vienen los puntos serios. Esta revolución afectará el mundo del empleo completamente. Y asimismo, la desigualdad de los ingresos de los mismos. Un ejemplo que no es tan ejemplo, pero sí es ejemplo, es cuando alguien pone en redes sociales: ¿cómo es posible que un gamer gane más que un licenciado en derecho? Eso ni es un trabajo. En la época en la que vivimos, sí es un trabajo. Y si haces bien las cosas, muy bien pagado. Pero eso nadie lo hubiera creído antes. Ok, gracias por el ejemplo, Luis, que no era ejemplo, pero pues yo no quiero ser gamer, entonces pues eso a mí, ¿de qué me sirve? Ok, agárrense porque viene noticia fuerte. La cuarta revolución podría terminar con 5 millones de trabajos. ¿Qué? El futuro del empleo está hecho de trabajos que aún
no existen. ¿Qué? En resumen, los que no se adapten no van a sobrevivir. ¿Qué? Te digo, yo como quiera soy un youtuber exitoso. Pero ¿y las criaturas? Ok, ya, Luis, yo soy de esas criaturas que apenas está viendo de qué va a estudiar. Y ahora no sé qué hacer. O sea, ¿quién podrá ayudarnos? ¡Yo! En este caso, quien los ayudará será STEM. ¿STEM? Así es. STEM es un multivitamínico que te ayuda a tener mejor desempeño físico y escolar. Ok, no. STEM es un acrónimo. Un acrónimo es una palabra que está formada por siglas y que pronunciada se hace una palabra. Por sus siglas en inglés que hacen referencia a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas. STEM promueve un aprendizaje basado en la solución de problemas con una visión social e incluyente. Impulsa las carreras del futuro y desarrolla habilidades indispensables para competir en esta cuarta revolución industrial. Ok. Y por más extraño que parezca, estas carreras son las que tienen más demanda. Demanda es como la que le pusimos a nuestro ex-manager. No, Luis, se refiere a demanda de trabajo. No, sí, por eso, nosotros le pusimos una demanda de trabajo. No, o sea que hay mucha solicitud para esas carreras. Ah, ok, sí, también aplica para eso. Hay mucha demanda, pero pocos profesionales. Amigos, cada 15 días estaremos subiendo este tipo de videos, sobre todo para que te prepares para la nueva etapa que está por venir. Uber es la compañía de taxis más grande en el mundo y no tiene un solo coche. Airbnb es la empresa hotelera más grande del mundo sin poseer ni una sola propiedad. Watson de IBM es una inteligencia artificial que puede responder preguntas en lenguaje natural. Inclusive Watson puede dar asesoramiento jurídico con un 90% de efectividad. Los seres humanos tienen 70% de efectividad. Por lo cual, abogados están quedando sin trabajo. En fin, muchas cosas van a cambiar. Te invitamos a que sigas los videos que estaremos subiendo a este canal en colaboración con Movimiento STEM y con la SEP para que estés preparado para la nueva etapa. Nos vemos, cuídate mucho. Thank you.